¿Cómo les va? Buenos días a todos. Bienvenidos a otra emisión de Desde la Vida, el programa dedicado a la discapacidad en nuestra octava temporada por la televisión pública. Seguimos viajando por el país. Hoy nos visita Ale López, nuestro columnista experto en turismo accesible, y vamos a ver turismo accesible en Villa La Angostura. Concretamente vas a ver cómo se puede esquiar en un lugar que está preparado para la gente, para que esquíe la gente que nunca pensó que podía esquiar. También la tenemos a la doctora Silvina Cotignola. ¿Y qué más tenemos, Ana? Muy buenos días para todos. Les cuento que hoy en la mesa del profesional vamos a recibir al doctor Gabriel Leterio, él es oftalmólogo, para hablar de las enfermedades oculares silenciosas. Hay un montón de enfermedades oculares que no manifiestan síntomas, que son asintomáticas, que se pueden prevenir antes de que sean discapacitantes. Todo esto en un ratito y vamos a conocer quiénes son los participantes del Rincón de Arte del día de hoy. No voy a decir nada de la ropa de la profesora porque ya está, ella no quiere. Es mucho robo, mucho robo. No, aparte no quiere más exposición, parece que en el barrio ya le están pidiendo autógrafos, le hacen guardias en la casa. No queremos. No queremos eso. Bajo perfil. Yo soy bajo perfil. Volvemos al bajo perfil. Sí, listo. Quédese. Igual quiero agradecer a Mariela. ¿A qué Mariela? ¿Mariela García? Ah, Mariela García, ¿te viste? Me viste bien, ella específicamente. Bien. Bueno, vamos a presentar. Primero vamos a presentar. Hoy tenemos una familia acá. Una familia completa. ¿El nombre de la mamá y el papá lo tenemos? Janina. ¿Cómo? Jessica. Jessica y. Santiago. Y Santiago. Bueno, Jessica y Santiago son los papás. De Lolo. ¿Dónde está Lolo? Ahí. Y de Tute, que está acá. Hola, Tute. Después la tenemos a Juani. ¿Dónde está Juani? Ahí. A Sol, que está ahí. Y a nuestros asistentes, muy calladitos, muy aplicaditos hoy, Walter Valentino y Melina Gereliak, nuestras estrellas. Y falta Lola hoy, que no sé qué pasó. No vino hoy. Hoy Lola no pudo venir. Estamos francos. Se rateó Lola hoy. ¿Qué vamos a hacer, profesora? Bueno, vamos a trabajar con este pintor argentino. Vamos a poner ahí. Roberto Eisenberg. No sí. Lo conocía yo, profesora, Hermoso, hay un montón de obra muy linda, hay que buscar en internet, hay mucho para hacer. Lo que pintaba este pintor eran ciudades inexistentes, inventadas, con estas formas, muy diferentes formas, miren qué bien se ve. Muy diferentes formas, con formas generalmente geométricas y simétricas. ¿Cómo me repite el nombre, por favor? Roberto Eisenberg. Eisenberg. Okay, sí. Sí. Entonces hoy los chicos lo que van a hacer es. Yo propuse, por supuesto, ellos dispusieron siempre actividades. Siempre hay interpretaciones libres. Claro, interpretaciones libres. Cada uno con lo que le gusta. A los chicos acá les gusta cortar y pegar, así que van a hacer las ciudades con sus papás cortando y pegando. Yo pinto. Walter dice yo pinto. Porque mirá, tengo el doble color y a ti también. Te felicito, Walter, pero lo que te voy a pedir, traté de pintar, no de supervisar, porque últimamente supervisando mucho mirá. Vos. Yo veo eso. Tiene doble tapa. Veo que sí, tiene doble mirá. Color. Está asombradísimo. Pero yo te veo muy supervisando últimamente, igual. A la que, la que labura al otro día sí, Elina, como siempre, labura. Bueno, entonces lo que hicimos es esto. Inventaron ya una ciudad que están pintando los chicos allá. Juan y Sol están haciendo los personajes de esa ciudad, porque fuimos un poquito más allá. Bien. Armar los personajes y bueno, y acá están armando una ciudad entre la familia con papelitos y todo. A ver en qué termina esto. Vamos a ver. Vamos a ver en qué termina esto. Recién empieza. Por lo pronto le voy a contar, profesora, a usted y a todos, que para venir al Rincón de Arte tienen que hacer así. Si querés participar del Rincón de Arte o necesitas dejarnos un mensaje, podés hacerlo enviando un correo electrónico a desdelavida@tvpublica.com.ar. Para contactarte con la producción del programa, podés llamar al 4521-2770 y si llamás del interior, no olvides marcar el prefijo 011. Ahora también podés seguirnos en Facebook ingresando a www.facebook.com/desdelavida. Bueno, este programa tiene a veces nosotros tenemos que sobreponernos a algunos casos que nos llegan muy, muy sensibles. De eso se trata, en realidad, cuando nos propusimos hacer este programa sabíamos
que esas eran cosas que nos iban a ocurrir. Algunos nos sensibilizan más que otros, pero por suerte tenemos este lugar como foro para amplificar ciertas cosas que parecen tremendas y que a veces logramos que se solucionen y a veces no, lamentablemente. Esperemos que en este caso sea así. Les voy a leer una carta que recibimos y la voy a leer entera porque es muy conmovedora la carta y hace falta para introducirlos en el tema. Por medio de la presente me dirijo a usted para contarle la situación que estamos viviendo actualmente. Mi nombre es Marisol Besterra Recart, tengo 25 años de edad, vivo en Cañuelas y soy mamá desde el 15 de diciembre de 2010 de Bautista. El parto no salió como esperábamos, todo se complicó y a raíz de una mala praxis mi bebé sufrió lesiones muy graves. Estuvo exactamente 3 meses en neonatología, primer mes en Monte Grande donde nació y el resto en el sanatorio Otamendi donde recién allí nos dijeron la verdad sobre su salud. Bauti padece una ECNE, que es parálisis cerebral en grado 2, epilepsia refractaria, hipertonía, problemas gástricos, traqueotomía, gastrotomía, fundoaplicatura de Nissen, piloroplastia, problemas pulmonares severos, entre otras cosas. El año pasado surgió la posibilidad de llevarlo al exterior a realizarle un tratamiento con células madre, en donde su mejoría podría llegar a ser del 70%. Te pido que prestes atención a esta carta porque es, todo lo que dice es importante que lo entiendan, la gente que nos va a escuchar y puede ayudar. Trabajamos duro un año seguido y reunimos cerca de 500.000 pesos con donaciones, cenas, rifas, bingos, venta de stickers y más. Pero la devaluación desde el año anterior hasta este fue grandísima y muy rápida, lo que complicó nuestra salida del país, además de las recaídas de Bautista y la complicación durante el vuelo, ha hecho que no sea un trámite sencillo conseguir una aerolínea dispuesta a trasladarlo sin tener un costo elevadísimo de servicios especiales. Ni hablar de lograr conseguir un vuelo sanitario para dicho fin, ya que el tratamiento en Argentina no está aprobado, aunque desde mi humilde lugar considero factible como madre llevar a mi hijo donde yo crea conveniente para su salud, ya que mi gran lucha ha sido este año lograr conseguir este vuelo para poder trasladarlo. He intentado por todos los medios poder concretar este viaje tan ansiado. El cansancio mental y físico es tremendo. Los viajes constantes, los innumerables, no. Los gastos para el vuelo son elevadísimos. Y voy a detallar algunos de los gastos. Médico más enfermero, 150.000 pesos. 100.000 pesos el médico y 50.000 el enfermero. Presta atención. Pasajes, 251.273 pesos. Más 1.256, que es comisión por transferencia bancaria. Tratamiento, 35 mil dólares, o sea, 280 mil pesos aproximadamente. Camilla para trasladar a Bauti en el avión, escucha esto, camilla para trasladar a Bauti en el avión, 36 mil 400 dólares, una camilla. Oxígeno en el avión, 410 dólares. Contratación de ambulancia en París, para el traslado de Bautista del avión al otro avión en la escala. Son interminables los gastos y las cosas son de nunca acabar. Es muy triste como mamá no lograr concretar este viaje tan ansiado para ayudar a Bautista a mejorar su calidad de vida. Los días son interminables, el insomnio es terrible, buscando algo mágico que nos ayude con esto. Porque uno debe rogar ayuda para temas tan sensibles. ¿Por qué uno debe rogar ayuda para temas tan sensibles e importantes como la salud? Siempre me lo pregunto. Necesito hacer todo lo que esté a mi alcance y más. Necesito comprender por qué es tan difícil. ¿Cuántos papás pasan por esto también y nadie lo ve? Pese a mi dolor, me siento una persona optimista, enfocada directamente en lo que quiero y toda mi energía se dirige a mi objetivo sin desperdicio. Debo estar fortalecida y seguir. Amo a mi hijo y quiero que mi hijo sea un niño feliz. Espero que algún día pueda entender cuánto lo quiero y que él pueda decirme cuánto me quiere. Que juntos hagamos todo lo posible para que su vida no peligre. Que ame, que sea amado y respetado, que acepte ser ayudado y cuando lo logremos vamos a festejar juntos y lo inspiraré para que vaya por más y alcance su máximo potencial. Solo pido ayuda. Actualmente nos está faltando el dinero de lo que nos sale bajar los asientos para colocar la camilla de Bauti y la plata para abonarle al enfermero. Los pasajes ya están pagos con fecha abierta para realizar el viaje. Estos detalles que uno no conoce son escalofriantes, que una camilla valga lo que vale, que una aerolínea cobre lo que cobra por bajar 2 asientos para trasladar a un nene, es escalofriante. También es escalofriante no poder conseguir un avión sanitario para este tipo de casos. Y para eso está acá, para explicarnos todo eso y contarnos un poco su dolor y su lucha, Sol.
La mamá de Bauti. Gracias. Contame, primero quiero saber una cosa. ¿Cómo fue la mala praxis? Bueno, Bauti tenía fecha para nacer el 10 de diciembre. Como veíamos que los días pasaban y nada, viajé un día a control, donde decidí quedarme internada porque yo ya tenía miedo. Bueno, me llevaron a la sala de parto. Tardábamos mucho, yo ya no tenía fuerza y era momento de realizar una cesárea de urgencia, pero en ese momento me encontré con que no había anestesista. ¿Dónde fue esto? En la clínica privada de Monte Grande. O sea que tuvo una anoxia perinatal. Así es. Se complicó, falta de aire. Estuve casi hora y media haciendo fuerza. ¿No tenían anestesista. Anestesista para hacerte una cesárea en un lugar privado? Así es. Así que me dijeron, hace fuerza y que nazca así. ¿Eso te decía el médico, sí, cuando estabas en el momento del parto? Sí. ¿Así tranquilamente? Así es. Ajá. ¿Y qué es lo que... todo eso, esta mala praxis es lo que le produjo a Bautista lo que todo tiene? Todo lo que tiene. Sí. Una parálisis cerebral de grado 2, que es un grado elevado, es severo. Exacto. Sí, sí, es un grado elevado. Y una cosa llevó a la otra y hasta que, bueno, estuvimos ahí un montón de días, 53 si no me equivoco, y de ahí decidimos trasladarlo a Lotamendi, donde ahí nos enteramos lo que tenía, porque mientras él estuvo en Monte Grande, lo que él tenía supuestamente era un edema, como nosotros no sabíamos. Notábamos cosas muy raras, como que Bautista no se despertaba, no se movía. Y bueno, cuando llegamos a Lotamendi nos dijeron, ni bien llegamos, que al otro día había que hacer un botón gástrico, que era probable que habría que hacerle una traqueostomía. Nosotros no entendíamos nada porque claro, es nuestro primer bebé. O sea que además de la mala praxis inicial, después fue casi mala fe, además de mala praxis, porque no les dijeron lo que tenía en realidad. Como, que fue un ocultamiento, una cosa sí, así. Jamás nos dijeron nada. Es tremendo lo que contás. Es tremendo. Y muchas cosas más fuertes. Aparte todo el desgaste que esto lleva, ¿no? Porque después si uno quiere empezar juicio, no, pero con la situación de un hijo así, o sea, no tenés energía ya como para... encima, digo, de todo lo que pasa, que oculten o que no te ayuden, o es muy tedioso todo. Sí, es terriblemente tedioso. Igualmente, lo que es la energía, a mí no se me va a terminar nunca para esto. No, jamás. Claro. Yo lo que pregunto es, ¿en qué instancia está esto? ¿Ustedes iniciaron juicios y todo eso? Sí. ¿Sabes por qué te lo pregunto? No para ahondar en el problema inicial, porque el problema inicial ya de por sí es complicado, sino porque se me ocurre a mí que, por justicia, claro, todo eso lo tendrían que pagar. Claro, ¿no? O sea, todo esto tendría que estar a cargo de esta gente, ¿entendés? De ese sanatorio que hizo mala praxis. O sea, del médico, totalmente, del sanatorio, de todos los responsables. Eso es lo que me hace mucho ruido. Que vos estés juntando la plata de la forma que la estás juntando cuando, por justicia llana y lisa, exacto, tendrían que ser ellos. Sí, yo también pienso lo mismo, pero lamentablemente uno tiene que ser consciente también que la justicia es lenta y yo no puedo estar dependiendo de cuánto tiempo. Claro que no. Seguro. Entonces, bueno, porque necesitas darle calidad de vida a Bauti. Así es. Bueno, eso. La cuestión es que están los datos. Tenemos acá los datos para los que quieran ayudar. Ojalá que sirva. Muchas veces ha servido. Lo mínimo que puedan colaborar, toda ayuda. Toda ayuda. Toda ayuda. Y mantenernos al tanto. Nosotros vamos a estar en contacto con vos para ver cómo te podemos seguir ayudando a vos y a Bautista. Bueno, ¿okay? Muchas gracias. Gracias mucha a vos suerte. Por venir. Gracias. Vamos ahora con la doctora Silvina. Pero muchísimas gracias, Fena. Buen día a todos ustedes en cada uno de los rinconcitos de la Argentina y otro sábado más, sí, para darle a intentar un poco de luz a todo este despiole que tenemos con la normativa en materia de discapacidad. Y para eso, ¿saben quién? Me ayuda el DIRE. DIRE, vamos con la primera de las consultas. Buen día, doctora Silvina. Soy Mariano y resido en la ciudad de Corrientes, capital. Necesitaría hacerle una consulta. Estoy en pareja hace 25 años con una mujer que tiene discapacidad motora. Tuve dos hijos con ella, que hoy ya son mayores de edad. No nos casamos nunca y lamentablemente nuestra relación no da para más. Me quiero separar. ¿Tendría que pasarle alimentos por su condición de persona con discapacidad? ¿Y la casa donde vivimos, si bien la compré yo, le correspondería a ella el 50%? Infinitas gracias. Buenísimo, ¿no? Dos temas importantes, el tema de la prestación alimentaria, el tema de la división de los bienes cuando hay una pareja. Importante,
tu caso, Mariano, no pasaste por el registro civil. Mal, mal, eso está mal. Pero una vez que lo vamos a dar por entendido, que formaste una familia, que tus hijos son grandes, tu esposa, teniendo una discapacidad motora, tiene exactamente las mismas prerrogativas y las mismas obligaciones que cualquier otra mujer, con o sin discapacidad. Y esto sirve para cualquiera de ustedes que están allí escuchando y mirando este programa. ¿Por qué? Porque el derecho alimentario en las parejas, que son uniones de hechos, que son los llamados concubinatos, no prospera la cuota alimentaria, salvo que, siempre hay un salvo, que el causante de esa separación haya sido responsable, es decir, haya injuriado al concubino, a la pareja, sea un hombre o sea una mujer. En tal caso, eso no va a constituir propiamente una cuota alimentaria, sino un daño moral. Así que, en realidad, no tenés que pasarle cuota alimentaria porque tu expareja es exactamente igual que cualquier otra pareja que no tenga discapacidad. ¿Qué pasa con los bienes? Los bienes cortitos. Seguramente, si vos compraste la casa, el hogar donde formaron la familia y lo hiciste con tus bienes propios, con tu dinero, con el producto de tu trabajo, eso no forma parte de la masa ganancial. En consecuencia, a la hora de dividir la pertenencia, ella no tiene ningún derecho a acceder a tu patrimonio porque no hay una masa ganancial. No hay universalidad como en el matrimonio, donde funciona la división por partes iguales, a menos que haya, obviamente, responsabilidad, injurias, etc. En este caso, vos no tenés que pasarle ninguna cuota alimentaria. Si tuviste buena relación, consejito desde aquí, desde la Ciudad de Buenos Aires, ayúdala, porque nos cuesta mucho más a las personas con discapacidad reinsertarnos, obtener dinero para poder subsistir dignamente. Bueno, espero te haya servido y, como a vos, a todos los que están en esta circunstancia, tengan o no tengan discapacidad. El derecho de familia es universal y nos involucra a todos. No se vayan, porque aseguro que en este programa hoy, programón.